Desde la Defensoría del Pueblo se realiza la invitación a la comunidad barranqueña a presenciar la octava audiencia pública de rendición de cuentas de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, con vigencia del año 2022. Bueno, desde la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio queremos invitar a la comunidad de Barranca Bermeja y a las diferentes instituciones para que nos acompañen en la rendición de cuentas que se va a realizar el próximo jueves 11 de mayo a las 9 de la mañana en las instalaciones de la UIS. Allí la Defensoría del Pueblo va a colocar de presente las diferentes incidencias y diferentes gestiones que ha realizado durante el año 2022 en cada uno de los 6 departamentos y 51 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la regional Magdalena Medio. El defensor manifiesta que es importante dar a conocer las gestiones realizadas por las diferentes delegadas en favor de los derechos humanos de la comunidad de la región, pero especialmente del distrito. Es importante que desde la Defensoría se pueda exteriorizar, se pueda compartir las diferentes gestiones que por parte de cada una de las delegadas y direcciones que componen la Defensoría del Pueblo se realizan de manera permanente y diaria en favor de la protección, la promoción y divulgación de los derechos humanos de todos los habitantes del Magdalena Medio, pero en especial de los habitantes del distrito de Barranca Bermeja. Esta audiencia se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Industrial de Santander, UIS, sede Barranca Bermeja, a partir de las 9 de la mañana de este jueves 11 de mayo del presente año.